say hi. Write our names. Michelle. Okay, we're getting ready to go to Argentina. There's Rochelle, Julie, and there's the Schmidts, Laura, Mom's parking. Should we go look for them on the map? No, just turn it off. Hey, here's the mobile speed. Hola, hola. Hi. We're on the airplane. Buenos Aires. And if you want to see what it looks like, it's pretty big. I'll show you. And we're in the very back. There's how much is behind us. I'm listening to Paul Simon. Man. Then I saw on my TVs. There they are. Oh, you can't even see any. Oh, it's just like a world. It's oh, not even that'll be why. Okay. Push the map. Well, Julie, do you have anything to say? Any last comment? That is way close. Laura? Is there anything in my teeth? Yeah, there's always stuff in your teeth. Okay, we're here in Buenos Aires. There's Julie over there and Laura. let's see, we're just at like the bus station waiting to go to the other airport. There's a statue. There's a park. Plaza. Can you smell those flowers? Yes, smells that's so good. My and we just passed the temple. Yep, I just filmed that. So here's what downtown Buenos Aires looks like. Wait, we gotta do it when he's driving and see how crazy he is when he drives. No one understands us here, so we can talk English all we want. All we want. That's my eye. I don't have any makeup on. Yo tampoco. Back to the Future clock. You have to look good. There's where Back to the Future was filmed. In the thunderstorm. Oh, there's the road. There's the road. Everybody's on motorcycles. All of a sudden everyone was on motorcycles right when I started filming. That's how it is. There's a little bus driver. Oh look, they have a Ford Focus right there. What's a Ford Focus? There he has. Rochelle, díganos quién está visitándonos. ¿A dónde van de acá? A Salta. Vamos a Salta, sí. A Salta. Tiene un compañero Salta. Compañero Salta. ¿Habla inglés? Nosotros, la Fachati van. ¿Qué parte es Salta? Español. Español. Sí, pero no saben nada del inglés. Nada, nada. Poco. Díganos sus nombres. Mi nombre es Marcos. Marcos? My name is Marcos. Y... My name is Sergio. 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 Okay. Sergio. My name is Andrés. Andrés. My name is... My name is Julio. Julio? Julio César. Muy bien. Good night. Good morning. Buen día. Buenas tardes. Good night. Buenas noches. Muy bien. Bien, sí. Yeah, pero ven en la noche. Estás aprendiendo el inglés. Good afternoon. Good afternoon. Tarde. Buenas tardes. Good afternoon. ¿Cómo? Good afternoon. They all film while they're talking. Casa de visitar. Gordo. That's the flag. Gordo. La cuerda tienen que ser músicos. Gordo es más lindo y más chido. Montaña. Sí. Here's the airport. ¿Cómo? No, lo malo es eso. No, no, eso es Mendoza. Mendoza, San Juan. We have lots of places. Alright. This is the airport in Salta. Here's the friends that we met. What a cool wall.
Vamos a decir qué está pasando afuera. Está lloviendo. Está cayendo el cielo. Está cayendo todo afuera. No solamente lluvia, tierra cayó. Sí. Toda la hoja de la paja. Sí, ¿no? Y la uva también. Pobrecito. La uva se cayó. Pero me robó la mitad también. No. Sí, siempre que la piedra viene, tac. La hoja se cayó toda. Qué va. Kind of. Look up that way, there's a little light to that. And it rained a real lot. It's freezing cold in the water. And it turned into a river. It's all the way. Oh, look at it in my shoe. Oh, it's that truck. It's making waves. He's like barely. And the water's freezing. It was so hot today. I can't believe they're driving in this. But there's a huge river in the road. It didn't rain for like an hour. It's 12:30 at night right now. It's our first night in Argentina. It says on the plane. We were peacefully eating dinner when all of a sudden. There's a car. They're making splashes on the thing. I can't believe they just drive through that. I was driving a car the night before. We opened the door to try to come out. So we put it in reverse and we're looking down the street. Look, here it comes. It's getting higher. There's everyone down there. So cool! This is a street. ¿Hace frío? Yes! It comes from this road. It comes from the mountains up there. And here it goes down the road. We just saw motorcycle people trying to go through. And this one guy wearing a poncho. Here comes the car. We gotta record someone trying to drive through this. Okay, there's the guy. Doesn't want the water to go into his house, so he just sits and sleeps it. Oh, no, his dog. Oh, not his dog. He's gonna beat it. Uh-oh. There's a guy on a bicycle. I just pulled out these things from the cake, and I got an elefante. Águila. Palabra. Y Horacio, ¿qué quieres decir?
¿Qué quiere que le diga? A ver, ¿qué es él? No, que son gris, ¿no? Sí, a ver, sí. Ahora, okay. Alguna palabra. Ok. A ver, puede vernos de aquí. Y no tiene que mirar ahí. Puede vernos aquí. Bueno. Primero comencemos con Laura. Bueno, las tres juntas. ¿Qué le dirían a las compañeras? ¿Qué quiere que digamos? Sí, algún mensaje para ellas. Para ella, la chica que está allá. Felicitaciones y felicitaciones. We'll say the English, no. But I think they were saying things too. Yeah, then we'll say it in English. Bueno. We think that's really great. En inglés ya me he muerto. Vamos. Vamos. Va, no dijeron nada. No, no dijeron nada. Y ahora para apagar. This is going to be so exciting for the family. Are you recording it? Just a little bit. Okay. What are they doing? Wait till they start dancing. They're going to sing Happy Birthday, I think. There's the little princesses that are having 15 years. 15 years, it's the ripe old age to present them to the community because they can get married. My first dance here too. No.
She has to wait a couple of years. Let's go check it out. She's so cute. They've been dancing for over an hour. They're having the time of their life. They're having a good life. Here we are. Off of the roof. She got way too proud. There's the mountain, there's where the people live up on the... Oh, it won't focus. Yep. Oh, there's a baby. Hey, a ver. Vení, vení. Yeah. Oh. And Laura. She chooses Laura. Let's look at people's houses. Yeah. Everyone's like, how come that girl that's filming me? They're like, how come that news reporter's out there filming me speaking English? You missed it. The guy was just rewatching the video over there. But there's a little mud oven. Oh, you can't see it very well. There's an umbrella on it. That you cook things in. Look how cute. Look at this little cover. Okay, we're just getting ready to hand out our first presents for La Navidad. And we just wanted to kind of film all the stuff that we have out. Here's Rochelle. Here's a whole bunch. We're going to give some families. We're going to lunch today with the family. So we're going to give them some stockings and some these little sanitation packs with ties and hair things and pictures. We're just kind of, it's kind of messy right now. There's another bag over there. Just have six big suitcases full of stuff. Hello, baby. Cool stuff. Can you see the dirt on this? Where was it? What is that shirt? There's a run in the shirt and the thing. Where? On the top pocket right there. Oh, the shirt struggles. So anyway, this give is... Give me another one. This is what's going on. See, there's this one's still full. Everything's still full of everything. Oh, underwear. So we just wanted to kind of film. 1533, what does that mean? Should have studied men's sizes a little bit. This is kind of a little shirt. That fits me. Yeah, they'll fit them. This will fit MREs. This is their library. Go film the toilet and the washer. I'll put someone in there right now. I'll do it. Okay, you can see the dog. And there's Brent has a little horse and he has a speaker that he's telling everyone. Right there. Right now, look. One, four, five dogs I can see right now. One, two. Where's the... Right there, Zoe. Hey, Julie. Tell us what we're doing. We are going to lunch right now, and we're going to take presents to a family that just has a brand new baby, and they just got married, and we're going to probably give them money to go to Buenos Aires so they can be sealed in the temple. Maybe. We need to find out if that's their only problema. Yeah. And then we're going to go get some chichos that Rochelle taught and baptized. There's the house we're staying in right there. That's, can we, one, dogs just run rampant here. This is one of the richer areas right now, so hold on, I'm sure it'll be kind of scary. Okay, voy a explicarlo en inglés, ¿no? Okay, this bottle right here, they just popped off this lid and they said whoever it hit was going to be the first.
first one to get married. We're all trying to hide. I was under the table. She was not under the table. She was standing up. It's just not that easy. There's the Christmas tree. Okay, tienen 10 árboles aquí. A ver, ¿qué tienes? Muestra. ¿Qué tienes? ¿Qué tenés vos? Salga la cámara. Cemetery now. That was fun. Oh. Hi. That was a fun lunch appointment. Those people were so cute. Our first attempt to avoid presents went well. Now this is the rich cemetery. People get buried in houses. Down there, all the way down there, if you can see it very good. Our little, we can look in one. There's little boxes. And they just put the body in there. That's the semi-rich people. I learned all this yesterday from Rochelle. Not that I know. Sorry, it's kind of shaky. Just graves. Their coffins are just like in the houses. Like, the roads in the cemetery are better than the roads in the city. Their houses are nicer too. And their houses here are nicer. Like, look how it's all rock and everything. Their houses aren't even that nice. That's okay. Show this one, Laura. You can see the caskets. Oh, man. Oh, yeah. Okay, that's where they have all their decorations. And then these are the caskets. Just people dead in there. Kind of weird. Okay, we'll wait and show you some more later. We were right there. We just walked over to this one. The door's all broken and stuff, but here they have their little table. Show the caskets. Here's the caskets. Then let's walk back and show the hill. Over there's some more. Oh, they get buried in families. Oh, look at the little baby one in the bottom. Oh, it's a baby one. I didn't even realize. Okay, here we are in the poor. In the poor cemetery, and people just bury a whole bunch of whoever they need to. Look how green it is. Kind of cloudy right now. We're walking up to that big thing, I guess. Here's where all the poor people live, right there. Their houses. Sorry, I'm shaking, kind of.
Okay, espera. Okay, here we are. All the flowers. And this. We have some candles. And up here. Says something like, I don't know what it says. Salva tu alma. There's Rochelle and Julie. Hi, we're here live at the Salt Cemetery, and we just figured out. Okay, if you can notice, look how close everybody's buried. And they're also buried in patches. We just figured this out. We're like, how can so many people be buried in one place? So then we came up to this hole right here, and we see a casket. That's right. Where's that? I can't see it. Oh, yeah, yeah. That's, see the corner of it right there? That's a casket. Oh, Vianen. Lara, stop it. Oh. Okay. Those boys came. We got scared. They got in the hole. Okay, so then they just put all the bodies in. And when your body's in, they just throw a little bit of dirt. And then when all of it's full, then you come and put your cross on it. That's why it's so full. Thank you. That's why they look so close, but they're not really. Okay, let's take another look. There's some holes. Did you get behind us, Lara? Look how cool it looks up there. Here's a street of kind of a poor part of town. Kids playing. These are all the houses. They're having a good time. Here's a dog. There's another dog. Okay, well, I don't know. It looks so like... Sí. Dinos su nombre. ¿Cómo? Que nos diga su nombre. Sara Mónica Guipiña. Sara, mucho gusto. Y aquí tenemos... ¿Cómo te llamas? A tú. Lorena. Lorena. Y aquí tenemos... Ma. ¿Cómo te llamas? Shomira. Shomira. ¿Qué estás comiendo? Un caramelo de menta. Es un dulce de menta. Ma. ¿Te gusta? Sí. Sí. Qué bien. Mira. ¿Qué quieres en el pelo? ¿Quieres algo en tu pelo? ¿Cómo se abre? Oh, así hay. Me siento. A ver. A ver. Mira allá. Mira aquí, mira aquí. ¡Qué linda! ¡Wow! ¡Mira! A ver. ¿Quién está aquí? ¿Quién es? Ah, mira. Yo vi. ¿Estás en la tele? Está asustada. Okay. ¡Qué bueno! ¿Y eso cómo queda? ¿Como una foto? Es como graba, es como película. Sí, graba. Sí, sale en la tele. A ver. ¡Ay, qué bonita! Mira. Mira ya. A ver. Qué bonita eres. Gracias, diga. Gracias. Gracias. Tengo un vestido, pero no sé si es. Mira. Qué bonita. Parece una principesa. Una princesa. Principesa es italiana. ¿Sí? ¿Cómo sabes? Porque vi una película que siempre dijo principesa. Está lavando. Sí. José, vení. Este es para Omar. Es para él. Sí. Esa es una grabadora, mira, que estás en la televisión. Y estamos grabándolo para que nuestras familias les conocen.
Entonces, preséntate a nuestra familia. Diga en la cámara su nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Dile. Dile aquí. Yo me llamo José. Yo me llamo José. ¡Qué bueno! ¿Puedes abrirlo si quieres? ¿Quieres? ¿No? ¿Quieres, pues? Y mira. ¿Es el qué? Daisy. De vos. Y yo. Tienes que compartir con tus hermanos también. ¿Y eso es por qué? No sé. Eso es para ella. Y este es para Omar. A ver, ¿qué dice atrás? Y ese puede ser. Tiene Michael niño. Jordan de los Bulls. Para él. Niñito. Sí. Por el niñito. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Caramelos. ¿Caramelos para mí? Gracias. No. A ver, vení, vamos a poner la remera. Vamos a ver qué tienes. Mira. ¿Te gustan? ¿Sí? A ver, sacamos esto. Sácalo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tú, tú, 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 tú! Y esto vamos a poner. No. Ah, nuevecito. Oh, 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 qué. Y ponemos la. ¡Wow! ¡Qué guapo! Vamos a ver la. ¿El música? ¡Qué guapo! José, enséñanos la camisa nueva que estás llevando. ¡Guapito! A ver, vení. Uh-oh, Eva va a lavar la cara. Hermana, ¿sí? ¿Tenemos eso para él? Ah, sí. Por el niñito. Hola, lindo. Mírame. Sí, perfecto. ¿Quieres ponerlo para la cámara? Tenemos más caramelos. ¿Quieres lavar tu cara? Lava tu mamita la cara, anda. Mira. Rochelle está ahí. Ay, el chiquito se ha ido a jugarla con la bicicleta. Anda. Me gusta su camisa. Tu camisa. No, Cucho. No. Oh, oh. Cucho. ¿Y eso es para Omar? Dale, señorita, dale. Mira. Eso es para cepillar tus dientes. Aquí. ¿Quieres poner la vestida? ¿Sí? ¡La visita! Oh. Ah, vamos a poner el vestido para ver. Vení. Cucho. Vamos a ver, sí. ¡Ay, qué lindo! No, te voy a lavar chiquito mejor. En su nueva camisa. Nueva camisa. Cuidado. Vení. ¡Ay, perfecto! Qué mira bonita. Qué bonita. Sí. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Mira, ve. Así. Es bien bonita. Sí, te quiero muy linda. Vení, Cucho. Cucho. Mira, es para la escuela, para todos. Mira, tiene, ¿cómo se dice? Crayones. Crayones. Oh, pocas más esos. Para guardar el dinero. Para guardar el dinero. Y esos. Y papel. Y esos. ¿Esto qué? ¿Un borrador? Uh-huh. Sí, eso también. Un borrador bien feliz. We're in my house, and Sophie just had a little baby. She's 16 years old. She's 3 days old. And she weighs 2.7 kilos. Like almost 6 pounds. Y aquí es la mamá. ¿Cómo se llama?
usted. Sí. Cynthia. Felicidades. Tienes un bebé bien bonita. And we're gonna give her presents right now. We're gonna give her a bunch of stuff for the baby. Hold it there, hold it there. Ok, Laura. Aquí está Laura con la bebé. Qué lindo. Llévame. Y eso es para limpiarla. A ver si se puede ver mejor. Sí. Sí. Ok. Ok. ¿Quería un varón? Sí. Oh. Oh. ¿Qué pasa? ¿Sí? Okay, we're going to go outside right now. I'm going to show you guys that they all sit around and drink mate. So we're going to go out there and they're all sitting around drinking mate. And we decided to show them all the candy, like hot tamales and root beer things and Starburst and things like that. So I'm going to go out there and show you what they're doing. But it's kind of funny because they think it's funny that we have all this candy while we're drinking mate. So we're going to show you. No, 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 Usted lleve para nuestros padres, hermana, lleva el video para Estados Unidos. Van a decir, allá en Argentina se toma una manga de muerto de hambre. ¿Estás comiendo? Mate, caramelo, mate. Ferrero Rocher no argentino. Anything else? Ferrero Rocher no argentino. Estamos convirtiendo todo. We're sharing all the candy with them, and they're sharing the mate with us. Here's how messy the room is. The dad's trying to sleep. He's on the couch. This is the dad's study room. They have three bedrooms, and this is one. And here's the other one. So the mom sleeps on the floor, and the dad sleeps on the couch. And we're going to clean it up right now. What time is it? Oh, you don't know? Go. So, okay. We're here at the Rios family's house. And they're kind of looking at me funny because I'm talking in English and they don't understand me. But we're here giving them their presents. We just had some postre, like dessert, and some pop. And now we are charlando, we're talking. And now we're giving a whole bunch of stuff. So Laura will get up and film now. Okay. But Laura, go sit over there because of the light. True. True, true. Okay. Díganos lo que tienes. Enséñalo. ¿Y te gusta? ¡Feliz Navidad! Ay, hermana, yo soy incherrido, hermana. Ya la tiene la boca, ¿verdad? Sí. Sí. Dile, dinos hola. Yo soy la hermana Ríos, soy la mamá de Eduardo, la suegra de Viviana, y estamos muy contentas de recibirlas en casa. Realmente fue una sorpresa muy agradable. Ríos. Y es maravilloso recibirlas, es como que hubieran llegado unos ángeles a casa realmente. Estamos muy felices de compartir con ustedes. De verdad, y en estos momentos estoy tomando mate. Sí, enséñales qué es mate, porque este no toman mate. ¿No? ¿No? Este mate es compuesto con hierba, azúcar. Hierba. ¿Ve? Ahí tiene la hierba, esta es la bombilla. Ajá. Y se sirve con agua y ajá, azúcar. Muy rico. Muy rico. ¿Y cuántas veces lo toman? Todo el día. A la mañana, a la merienda, a la noche, de verdad. A cualquier hora. Es como que nos quita un poco el hambre. Sí, de verdad. Qué bien. Aquí son algunos postres como cepillos de pies. Recibiendo tu regalo. Estamos recibiendo a Papá Noel. Oh, qué bien. Sin camisa, decía el bebé. Tiene que ver con camisa, y digo, no,
qué linda que está. Así que, ay, para mí, ya, sí, oiga, ya, ya, me dio ganas de conocer Chicago. Hola. Hola. Aquí hay una parte de un niño de la escuela donde trabaja Rocha. No se ve qué dice, pero okay. Bueno, solo usted. ¿Qué es así? Oh, oh, mira. Para compartir. Cinco besos. De los sapos. ¿Te gustan besos de los sapos? Ok, y ahora ustedes, por favor, que se presenten. ¿Usted cómo se llama? Laura. Rochelle. Rochelle. Ahí está la mamá. ¿Qué? ¿Es mi qué? El nombre, ¿no? Rochelle. Y tiene cara. Mira, así se ve, así se parece. ¿Y tu hermano? ¿Abuelo? ¿Viste colorado? No, tiene como... Y yo lo estoy viendo. ¿Y está bien? Ahí está. ¡Uy, televisión! Sí, como están en la televisión. We're at the Purple family. And yep. Give them presents. Like it, look at show the presents, Laura. Here's what we gave. That's a bottle of my stuff. They're for her. ¿Y te gusta? Aquí tenemos la hermana. Que presenta, que se presente por nuestras familias. ¿Cómo se llama? Yo me llamo la hermana Isabel Franco de Porco. Familia Porco. Familia Porco. Sí. ¿Y hermano? Yo me llamo Martín Porco. Martín. Y se ve bien bueno con su camisa blanca y corbata. Bueno, gracias, hermana. Pero, bueno, yo realmente le agradezco por su besito. Sí. Que es agradable ver a ustedes. ¿Y vos cómo te llamas? Mimi Porco. Sí, ¿qué tienes en la bolsa? Juguetes. ¿Juguetes? Qué bien, qué muy bien. Ok, y aquí... Tenemos la hermana. ¿Que nos diga su nombre? Bueno, yo me llamo Gladys. Gladys de Nievia. Soy la hermana Nievia. Toda con su hermana Nievia nada más. ¿No? Estoy muy feliz por la visita de ustedes. Francamente no esperaba verla nuevamente a la hermana Gil todavía tan pronto, ¿no? Bueno, pero le estoy agradecida por el regalo que me han traído, me siento muy feliz. Qué bien, hermana. Gracias. Y yo vine a los Estados pronto. Sí. ¿Y ustedes dos? ¿Cómo se llaman? Pero la cámara no. Ay, no. Ya la acomodamos. Diles a los que van a ver el video. Aquí se ve. Me llamo S. My name is... Mi nombre es Marta. En inglés. ¿En inglés? My name is Marta. No sé. ¡Buen hecho! Como dice, I'm from Salta. Algo así, me acuerdo más o menos de muy bien. La clase, no me acuerdo nada. Estoy muy contenta de haberlo visto a la hermana Orgil, nuevo aquí. Y ¿cómo se llama? La hermana Roche. Es que nunca nos quiso decir el nombre. Es que es muy difícil. La hermana Orgil. Rochelle. ¿Y quién está escondiéndose atrás? Pau. ¿Pau? Pau. La Pau. Look at this one, Julie.
Merry Christmas. I'm an ugly doll. Así se dice, Feliz Navidad, Merry Christmas. Dije acá. Merry Christmas. Hola. Merry Christmas. Hola. Todas las tardes tomamos mate. Yo al menos todas las tardes me pongo a tomar un mate acá, ¿no? Está fresco aquí. Mi hogar. Y tiene ideas para ese fiarro. A ver, vení. Vení. Mira. Es para la mujer. ¿Qué? Eso es para la mujer. A ver, el, aquí es el árbol de Navidad. Que nos diga dónde estamos. We're in the family, the Corvalon house. And that's all. And they're playing Christmas music for us. A ver, ¿quieres ir vestido? ¿Qué es algo más? ¿Qué es algo más? ¿Qué es? Es dulce americano. Esta, esta. United States of America. En inglés dice USA y aquí dice EEU. Nosotros tenemos USA. Y a ver lo que Chicago. Dice bajo de la bandera. Chicago. Chicago, donde yo serví mi misión allá. Se ve muy bueno. Muy guapo. ¿Qué es esto? Jabón. Jabón. Que huele muy rico. O saca el punto. Saca punto. Ay, guapito. Ya lo vamos a traer la tortilla así de cena. Ya. Preséntales a la grabadora para que nuestras familias les conozcan. Como díganos su nombre. Sí. Pase de grado, todo muy bueno. Dos horas.
agradezco todo lo que tengo en la vida. Le mando saludos a todos. Un besito. Gracias. ¿Cuál es su nombre? No, tu nombre. Cabeza de un cuadrado. ¡Feliz Navidad! ¿Qué le hablan? Espérame. Uno, dos, tres. ¡Merry Christmas! Ahora que va con mi otro bebé. She's pregnant. Mes y media. Estoy de mes y media. En junio, julio, por ahí. She got her baby in June or July. ¡Felicitaciones! Ah, no, nosotros somos seis. Nosotros también somos seis. Somos tres. Número lindo. Sí. Ay, felicitaciones, hermana. Sí, felicitaciones. Lleva rosa. Felicitaciones. Felicidades. Ok, ¿qué vamos a hacer? What are we doing? Tirar la frisbee. Ah, la frisbee, el disco, ¿no? ¿Cómo se dice? Es un poco difícil con el viento, sí. Pero mira la familia. Es más fácil cuando no hay mucho viento. Ah. Oh, mira, con los perros. Se acabó el juego. Aquí vienen, un perro. Okay, okay. We saved the day. We got the frisbee back. Pero hay mucho. There's a lot of wind, so it might not work. Well, it helped if you knew how to throw it. Look how cute the whole family is. They don't have frisbees here. Oh. So we're showing them how that does. Okay, let them try now. Okay, pruébalo. Shell, make a circle. Oh. First time ever playing frisbee. Ah, los perros me resisten. Okay, perro, cállate. Michelle, make a circle and we can just pass it. Okay, vamos. Now we're making a circle. I know we're excited about the frisbee, but it's fun. We're making a circle and we're all passing it around in the circle. Ah! Oh! He's got his new shirt on. Ah! Mommy! Hello, Samantha. ¿Dónde está Bobby? ¿Dónde está Bobby? A ver, muéstrame la cara de Bobby. Mira, en la escuela me entregó dos diplomas de amor. ¿Sabes qué? ¿Te gusta Bobby? Sí. ¿Cómo se llama en la televisión? El mundo de Bobby. Bobby's World. Qué bien. Y mira qué bonitas se quedan las camisas. Ah, qué lindas. Qué lindas. Ok. Sí, salen sus pies, bueno. Sale el zapato. Bueno, mi nombre es Ricardo, soy argentino, tengo 25 años. Bueno, chao. ¿No sabía que tiene 25 años? Ah, sí. Es increíble, hombre. Es viejito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? No, me conservo bien, ¿no? No, me va a estar. Sí, es normal. Bueno. Te aprecio. Adiós. ¿Quieres decir algo? ¿Qué? ¿Tengo que decir algo? ¿Qué? Bueno, yo me llamo Petrona. Y soy salteña. Primero soy salteña, después. Y bueno, tengo dos bebés.
mostrarlo. ¿Lo ves grande? Sí. Sí. Ah, bueno. Mi signo es Libra, cumplo el 22 de octubre. Soy soltero. ¿Te? Soltero, ex misionero. ¿Qué más puede ser? Bueno, no sé. Escribo poemas. Es romántico, ¿no? Romántico. ¿Te gusta caminar por la playa también? Tengo un amigo que toca esa canción por la guitarra. Sí, y claro. Estaba tratando yo de aprender, pero sí. ¿Aquí otra vez? Bueno, no sé qué más puedo decir. Laura, menos volumen, por favor. ¿Qué dice, hermano? Menos volumen, por favor. Ah, de más volumen. ¿Por qué está hablando? ¿Ya? Bueno, yo también soy soltera. ¿Para los hombres? Pues Rica lo dijo así, yo también. No soy ama de casa. Oh. ¿Y ahí sigue grabando? Ah, yo soy muy bueno y cariñoso también. Ah, sí, muy cariñoso. Me gusta hacer asado. Lara, yo creo que ya quieres hablar contigo. Mira, vamos a escuchar a este. Próxima. Yeah, okay. La policía. This is what we gave him. How many men have been recorded? This is 7. Let's have our photo. Let's have those photos. Wow! 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 Generations running, the sun, the rain, 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 the
Thank you.